gracias y para mí es un honor descorrer esta. Bueno, pues esta mañana de sábado nos hemos acercado hasta la librería Santos Ochoa, de aquí de Alcañiz, donde el escritor Javier Sierra va a presentar su nuevo libro, El Maestro del Prado, y además va a patrocinar oficialmente la apertura de este establecimiento. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal en Alcañiz? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y además con un motivo, yo creo que muy importante, que es el que me ha traído aquí, que es la inauguración de una librería. Sobre todo, fíjate, en estos tiempos en los que parece que todos los negocios vinculados con la cultura se resienten, que cierran tantas librerías en otras partes de España, que aquí en Aragón se abra una para una población que ya es grande y que requiere también acceso a la cultura, me parece que es una noticia que no me podía perder. Bueno, ¿cuántas librerías ha apadrinado? Bueno, pues mira, he apadrinado algunas fuera de España, pero en España esta es la primera, así que me complace muchísimo ser el padrino de Santos Ochoa, y además en Alcañiz, que de alguna manera también es mi tierra, yo soy turolense. Bueno, Javier, vaya local, ¿no? Bonito, sí, precioso, sí. Bueno, sí. Para la gente que le gusta la lectura, el lugar ideal. Mira, el tema de las librerías ha cambiado mucho en estos últimos 30 años en España, ¿no? Nosotros, los que ya empezamos a tener una cierta edad, recordamos las librerías casi como esas tiendas con un mostrador oscuro, con anaqueles atiborrados de libros mal iluminados, donde solo el librero y los ojos atentos del librero podía encontrar aquello que tú le pedías como si fuera un medicamento en una farmacia. Y eso ha ido mutando poco a poco en lugares acogedores, en lugares donde uno puede entrar sin comprar, solo para mirar, para saber cuáles son las últimas novedades o ver si hay algún libro ideal para sus hijos cuando lleguen las fiestas o un cumpleaños. Y hace que las librerías sean una parte importante de una población. Pero hay más. En esta época, donde los recortes del sector público hacia la cultura son tan severos, al final el mantenimiento de la cultura, el acercar la cultura al ciudadano, va a ser patrimonio de los libreros. Por eso que Santos Ochoa haya inaugurado esto y que además tenga la voluntad de que vengan escritores aquí, vengan poetas, vengan artistas, utilicen este espacio como lugar de conferencias y de encuentro con la población, me parece que es un servicio muy importante que se va a dar. Bueno, has hablado de novedades. Precisamente presentas aquí también tu último libro, El Maestro del Prado. ¿De qué va? El Maestro del Prado es una novela, porque está escrita con ritmo de novela, pero en realidad toca un aspecto que no es novelesco, sino que es real, que es la trastienda del arte. ¿Qué hay detrás de las grandes obras maestras del Museo del Prado, en este caso? ¿Y cómo es posible que algunas de esas obras nunca fueran pensadas con propósito decorativo, sino casi con un propósito trascendente? Hubo reyes como Felipe II o Carlos V que murieron delante de cuadros del Bosco y de Tiziano, respectivamente, y que pensaron que las imágenes que estaban ahí pintadas iban a ser sus guías para el alma de los reyes y para acompañar a ese alma de los reyes hasta el más allá. Yo he explorado toda esa parte del arte que habitualmente no nos explican en los colegios y me he encontrado con unas sorpresas increíbles que he adaptado en forma de novela para lectores de todas las edades. ¿Es una novela que engancha? Desde luego, yo no escribo novelas si no enganchan. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Javier, felicidades y sobre todo felicitar Santos Ochoa por esta iniciativa de poner en marcha aquí en Alcañiz una nueva librería. Sin lugar a dudas, estamos todos de enhorabuena, gracias. Gracias.